anterior perdimos a Charlie. Ahora mismo no tenemos ni a Erin ni a Charlie, perdimos a ambos. Y estamos en la zona de spa, que se separaron Mark y Jamie por una parte y Kate por otra, pero al final del capítulo nos dice visto grueso negro live online andar the game the dark de pictures and all allí the devil in me the act time begin. Maldita, bueno, más que maldita, con el que está acechándonos para matarnos. Y bueno, y algunos ha conseguido matar. Así que nada, a ver qué nos depara este capítulo. A ver si consigo salvar a los tres que quedan, porque... Pobrecitos. Oye, los otros, si me suena que nos juntamos en el capítulo anterior, o fue mi imagen. Hola, buenos días. Soy Jae979. Soy Jae979. Voy a seguir jugando The Devil in Me. Capítulo 7. Capítulo 7. Bienvenido, Wishbot. Bienvenido, Wishbot. Voy a estar viendo vídeo del juego mientras juego para saber lo que tengo que hacer o lo que va a pasar. Allá vamos, se juntaron Jamie, Kate y Mark. Erin murió en uno de los primeros capítulos, en el pasado murió Charlie. A ver qué pasa y ojalá sobrevivan en este capítulo los tres. Bajo el volumen de mi Twitch para que no se me oiga doble o cosas así raras. Y vamos charlando. A ver si el sonido va bien y todo ese. A ver. Jugando PC. Aquí estoy abajo. En un círculo metido en una pecera. Estábamos en un hotel que han recreado, que era un hotel muy macabro en el que había asesinatos. Y estamos en la zona del spa, en el sótano del hotel. Continuar. Esto guardado. Iba a ver un cachito de vídeo y luego esto, pero es que me he dado cuenta de lo que viene y prefiero empezar ya el juego. Un poquitín lento hoy, ¿no? Parece. El cargado este. Vamos, vamos. Voy, como digo, voy a hacer varias pausas. O muchas pausas, como lo queráis entender. Me seguiréis viendo a mí y veréis la pausa del juego. Nos habíamos reunido ya con los compañeros, pero parece que esto se ha guardado antes. ¿Cómo ibas aquí más deprisa? Con el B. ¡Oh, coño! ¡Qué susto me has dado, tronco! ¿Para dónde vamos? Vale, aquí salimos, conseguimos la llave maestra y vimos una tarjeta del que se supone que murió. Quita, hombre. Te pegas ahí como una lapa. Por cierto, que llevo una linterna y no la estoy usando. Tampoco es que alumbre mucho. A ver. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se me oye.
Hay una moneda que vamos recogiendo, que es para una especie de vídeos o algo así, que se ven externamente fuera del juego, en el menú del juego. Por si acaso me pasase algo. Voy a poner ya un cachete de vídeo. Eso que sale con muchas flechas es que es el camino por donde se debe salir. ¿Qué nación? Sí, sí, porque están aquí. Ah, no. Es que llevo unos días sin jugar, ¿vale? Entonces estoy un poco... A ver, esto lo vimos. Vale, creo que se guardó antes de que nos juntáramos, ¿eh? Creo que fuimos... Sí, porque aquí, cuando llegamos aquí, se juntaron. Me suena eso. Sí. Mark, aquí. Guardo un poquito antes la mesa. Porque esto lo hicimos. Hola. Mark. Mark, aquí. Movamos la mesa. ¿Hola? ¿Mark? ¿Jamie? Aquí. Kate. Estamos bien. Estamos bien. Menos mal. Tenemos una llave. Salgamos de aquí. Hear that? Por aquí. Yo me estoy cansando de esto. ¿Qué cojones pasa? Dumet le ofreció a Charlie una experiencia H.H. Holmes que no pudo resistir. Pero para Dumet es real. Paredes que se mueven, trampas, trucos... Es todo lo que hacía Holmes. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hacía Holmes? ¿Por qué hacían eso los asesinos de los que hablamos? Infancia. Trauma. Están locos. Pero no lo... Ya me entiendes. Busquemos a Erin.
¿Lo veis? Juan Ripley Gámez. Dice: buenas Jade, ¿cómo vamos, amigo? Nickbot. Dice: si quieres puedes pasarte por el canal de Juan Ripley Gámez en http://www.twitch.tv/juanripleygámez que vicio a World War Z, Aftermath. Juan Ripley Gámez. Dice: gracias por la promo. Chicos, por aquí. Parece una especie de, no sé, de camilla, de quirófano, manicomio, algo así. ¿Es? No sabemos qué es. Vigilo la puerta. Vosotros investigad. ¿Qué cojones es esto? Sangre. Dios. Poquito asqueroso. Esa ahí parada, Jamie. Digo, Jamie Kate. Jamie es la que estoy manejando ahora, la de pelo corto. Dios mío. Vaya al laberinto de biombos. Esto es suyo. ¿Qué coño es? Ah, es un micrófono. Mierda. Esto es lo que llevaba Erin para captar los audios del más allá.
El presagio. ¡Lo encontré! ¿Estás segura? Las ruedas. Tiene abierta, conectado el corazón para que siga latiendo. Se acaba de parar. Ya habéis encontrado a Erin. Espera. Te amo a borde, coño. Me cae muy bien la Jamie, está ahí. Contenido especial desbloqueado, arriba a la izquierda. Era más mierda así. ¿Qué cojones le ha hecho? Lo siento tanto. Que no me toques. Ahora no finjas que te importa una mierda. Venga, centrémonos en salir de aquí. Podéis pelearos después. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado. Siempre hay una debilidad. ¿Quieres que lo invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Podemos pensar todo el día, pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective, solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Esperad. Puede estar escuchándonos ahora. De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena, podríamos traerlo. Un quizá, no basta. El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de otro policía quizá patrullando el lago, ¿verdad? ¿Desde aquí? Los faros deben verse a kilómetros. ¿Estás grabando algo? Rumbo actualizado. El equipo formuló un plan para encontrarse en el faro. ¿Por qué no nos van a creer sin pruebas? ¿Quieres que grabe cómo intenta matarnos? ¿Y los cuerpos? ¿Para la poli? ¿Oís eso? Otra pared que se mueve. Las paredes vuelven a moverse. Kate, espera, debemos ir juntos. ¡Mierda! Sí, claro. ¡Kate! ¡Espera! Adiós, Mark. Pero no está muerto todavía. Solo los está dividiendo. ¡Jamie! Porque han dicho que tienen que estar juntos. Qué culo tiene la Jamie, no, no. Es lo único que tiene bueno. Mierda. Todo guardado. Estás salvando tu cámara, aunque te estés salvando ahora, tío. Hola, qué hostias ha metido. La B. He cogido la cámara. Un segundo. Se me ha caído el boli. Espera.
continuamos. Se acaba de caer Mark a otro sótano. Eso estáis viendo. No pinta nada bien. Pero comprueba puerta con visual bien. ¿Cómo? Porque ahí me pone RT, pero con RT... Ah, vale. Otra monedita. 28, 30... ¡Hala! 38. LBRB. Te da mucha movilidad, que digamos. Bueno, hacia este lado sí. Segundo. Diluyente de pintura sin olor. Un objetivo. ¿Seguro que lo quieres coger? No llegas. Oye, ¿no te puedes sacar el palo, hijo mío? ¿Para qué tienes el palo? Al principio del juego... Ah, vale. Sí que lo podía sacar, no me he dado cuenta yo. Y digo, es que no saca el palo casi. Para poder hacer más tú. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Me da que por detrás va a salir alguien. No, parece que no. ¿Cómo se ponía zoom? No me acuerdo. Espérate. Aquí, si se pone rojo es que aquí hay recuerdo. O algo, dijo que cuando se ponía rojo
Vale. No sé, o sea, realmente lo de las fotos no sé para qué sirve, sinceramente. A lo mejor es para tener pruebas. A ver. No, es que aquí se pone rojo. Vale. No puedo llevar las dos cosas a la vez. Igual hay que hacer fotos para tener pruebas y yo aquí... las únicas fotos que he hecho son ahora. A partir de ahora haré fotos. Haré más fotos. Vale, que ya está para atrás del todo. Y es que parece que la tengamos delante. Esto sí lo vamos a llevar. Por favor, Mar, no mueras. Está atascada. Cerrada. O sea, tenemos que buscar algo. Aquí está rojo. Es que tengo que estar exactamente mirando para allá. ¿Dónde estará lo de la llave o habrá que volver? Vamos a ver. Llevas la cámara, ¿no? Tronco. Aquí el pavo si te coge algo. Me parece que coge algo, También las luces que le dan a los personajes de la... ¿Qué puñetas está? Ahí parece que hay algo brillando. Pintura, no sé qué. Y ahí arriba es nuestro objetivo. Tú. Para tú. A ver, tronco. ¿Y el palito donde se usaba? Joder, chico, ¿por qué te mueves? Puñetera manía tenéis con moveros del sitio de donde estáis. Joder. Coño, se coge el palito este que lleva de la cámara. ¿Os acordáis? Yo creía que era el otro que te ponía, pero no.
Porque aquí es así. Y aquí. Joder. Cago en la leche que les parió a los del juego. A lo mejor es para tener pruebas. A ver. No es, es que aquí se pone rojo. Vale. No puedo llevar las dos. Creo que la cámara te acaba de salvar. Madre mía, esta moneda sí que era tocha. Vale, habrá que ir por ahí seguramente, así que vamos a mirar un momento por ahí. Un brillo. Diluyente de pintura sin olor. ¡Ah! Un objetivo. ¿Seguro que lo quieres coger? Lo llevas. Oye, ¿no te puedes sacar el palo, hijo mío? ¿Para qué tienes el palo? Al principio del juego. Ah, vale. Sí que lo... A ver. A ver, palito. Vamos, hombre. Coincide. Perfecto. Que se sigue por aquí. Que se supone que hay que hacer una foto cuando se pone la cámara en rojo, pero...
seguir por ahí. Vamos a investigar esto. Abrir. Cerrado. Pero de aquí venimos. ¿Para dónde está la puñetera salida? Si hemos venido de aquí, hemos ido a este trozo. ¿Eso qué coño es? Ya tendré que estar por aquí. Joder, ¿y por qué no se abre ahí? Es la única puerta que veo. Me dice que está cerrada. Leches. Lo podía sacar, no me he dado cuenta yo. Y digo, es que no saca el palo casi.
Otra vez que se mueve el muñeco solo, qué pesados. Dios, oye eso en el juego. No me gusta que hagan eso. No te gires la cámara, coño. ¿Dónde estás enfocando, Tron? Tronco, ¿dónde enfocas? Que no se te ve una mierda. Joder. Dios. Pesadilla que eres. ¿Qué? Estoy dando. Manténete. ¿Dónde está? Ahí. Ahí estaba. Ahí está el puerto del cala. Oh, que me pilla. ¿Dónde ha ido? ¿Qué? ¿Todavía tengo que mantener? Joder. Tron, déjame seguir. Tiene que haber dejado la puerta aquella abierta. Eso es. Se avecina momentos de tensión. ¿Dónde estás? No veo nada. Chico, ¿quieres moverte? Ya. Escóndete, es que te escondas. Joder. Mierda, me pilló. Muerto. El juego, el video no lo mato. Adiós. Y no puedo guardar una. Da lo mismo. A seguir para adelante y ya está. Otro que se muere. Se me van a morir todos. Como en el Until Dawn cuando lo puse en directo.
Sé que ya el vídeo malamente lo voy a poder subir. Qué decepción me acabo de llevar al perder a Mark. Muchísima. Ya no me mola el juego, colega. Estoy perdiendo todos. Eso que me puse a seguir el vídeo para poder terminar el juego bien. Y una patata. ¡Oye! ¡No soy una puta rata de laboratorio con la que jugar! ¿Y ahora qué? Pues que os va a tocar morir igual que a los otros tres. Ahora empezamos bien. Y vuelta.
Este. Se mueve un poquito, digamos que mal. Hola. O sea, este. Coño.
eso. Por fin lo conseguí. Aleluya. Vaya patata de directo de juego que me están saliendo en este juego. Toma por culo. ¿Ahora qué? Ahora sí, vamos, ¿con qué? Vamos allá. Ah, pues no. A ver, una hora, 2 minutos llevo. No va a salir nadie vivo. Voy a sacar el peor final que pueda haber. Ahí es de donde vengo. Está, que no hay ninguna puta salida, adiós. Joder. Este es el cuarto de donde he salido. A ver, aunque os haga esperar. Tronco. Encendí ya todos los fusibles, ¿y ahora qué? Es como si se colase. Ah.
Aquí. Cerrado, cerrado. Ahí hay una puerta abierta, pero voy a investigar antes esto. No hay 21. ¿Qué coño? ¿Qué le pasa? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Sí, otra monedita. Pero saca antes de que te mueras, tronca. No, por aquí he entrado. Pero, ¿qué cojones? Aquí. En el vídeo que yo veía salía el Mark andando, pero como ya ha muerto, se la ha llevado. Pues nada.
es una de las habitaciones que podía observar a través del espejo. Otra habitación, un pasillo. No, aquí es por donde pasa, creo, del espejo. Dios, hay montones de cámaras. Charlie, o el maniquí de Charlie. Oh, coño. ¿Quieres saber qué significa? Cinta de Sherman 4. Y después de lo bien que ha salido el directo del juego principal, si tiene curetes cut o curetes, sí, algo así. Como los otros juegos, no lo voy a sacar en los directos. Y hasta aquí el directo de hoy, que no se nos muera estas dos por lo menos hoy. Ya mañana, pasa mañana, ya se verá. Gracias por seguirme, gracias por pasaros. Hasta la próxima y buen domingo. Chao, chao.